Marcelo Ebrarda aseguró que hay una persecución política en su contra, después de haber sido retirada su candidatura suplente a una diputación plurinominal por Movimiento Ciudadano. En entrevista radiofónica, el ex jefe de gobierno capitalino aseguró que continuará con su carrera política después de la próxima jornada electoral. Ahorita se encuentra fuera de México y tomará unas vacaciones por Europa, pero regresará al país el 7 de junio. Durante la firma de la Agenda por Michoacán, todos los candidatos a gobernar el Estado firmaron los 10 compromisos por la educación, impulsados por la organización Mexicanos Primero. Su presidente, Claudio X. González, reconoció la respuesta de todos los aspirantes para impulsar una mejora educativa y de calidad, aclarando que este pacto no termina el 7 de junio. La tarde de este lunes se llevó a cabo el segundo debate entre los candidatos a la gubernatura de Baja California Sur. El ausente fue Carlos Mendoza. Abanderado de la coalición Pan Renovación Sudcaliforniana, lo que le valió las críticas del candidato priista Ricardo Barroso, quien aseguró que su contrincante no da la cara para responder a los cuestionamientos sobre los presuntos financiamientos ilícitos de su campaña, mientras que Jesús Tro González del PRDPT de y Movimiento Ciudadano calificó el hecho como un desaire para el pueblo sudcaliforniano. Camilo Campos, candidato de Acción Nacional para la gubernatura de Coajimalpa en el Distrito Federal, propuso trabajar con el gobierno de la Ciudad de México para dejar en regla a los taxis pirata de la demarcación. Ofreció recurrir a las placas de montaña para regularizarlos, apoyar la movilidad de los ciudadanos y no quitar fuentes de empleo. El Partido Socialdemócrata presentó una encuesta elaborada por Parametría, en la que su candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, tiene la preferencia electoral con 35% de los encuestados. Su más cercana competidora es la priista Marisela Velázquez, con 27%. Alejandro Fernández Ramírez, candidato a diputado local del PRD, lanzó una convocatoria a través de su cuenta de Twitter, en la que asegura que así como el sexo es legal, el sexoservicio también debería serlo. Invitó a iniciar un debate con la ciudadanía para manifestar su opinión y determinar qué acciones pueden tomarse al respecto. Esta propuesta trae consigo ofrecer mejores servicios sanitarios y combatir la trata de personas. Para Noticias TVC, Arturo Medina.